Si extrañaban a Rambo, Sylvester Stallone, no se preocupen, porque muy pronto lo veremos en pantalla nuevamente con la quinta entrega de la saga titulada Rambo, Last Blood. En 2019 se estrenará esta nueva entrega, 11 años después de la cuarta, y que pretende ser la última producción de la franquicia, al menos eso dicen. En ella Rambo enfrentará a un grupo vandálico mexicano que trafica con personas. Ahora han surgido nuevos detalles que incluyen la descripción de algunos personajes: Robert Siddle, estadounidense involucrado en una empresa criminal; Hugo, operador de bajo nivel; Víctor, calculador villano; y Gabriel, mujer que corta el cabello muy mal. Todo esto de acuerdo a GWW, sitio que también publicó la sinopsis oficial. Tras haber pasado décadas en el extranjero y después de tratar de establecerse en una vida tranquila en el rancho familiar en Arizona, Rambo se une a un periodista para rastrear y rescatar a un grupo de niñas locales que han sido secuestradas por una red mexicana de tráfico sexual. Actualmente la producción se encuentra en proceso de casting, por lo que se desconoce quiénes acompañarán a Stallone, quien vuelve a fungir como el director y también co-guionista. De hecho, originalmente se sabe que Rambo enfrentaría un experimento genético que da como resultado a un hombre mitad humano y mitad bestia. Sin embargo, la idea fue cambiada para tener una trama más al estilo del guerrero, con balazos, peleas y más contra soldados, guerrilleros, etc. Se pretende que Rambo, Last Blood comience justo donde se quedó la cuarta entrega, en la que el protagonista rescató a un grupo de cristianos secuestrados por la unidad de infantería de Burma y al final regresó, por fin, a su tierra natal para descansar después de tanto ajetreo. No obstante, vemos que los momentos de tranquilidad no le duran mucho y rápidamente retoma su papel de héroe sobrehumano. Más noticias en MSN, los mejores discos de 2018, hasta ahora. Fuente, Sensacine.